Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Íbamos a empezar por lo principio. Bueno, voy a templar los nervios con un poquito de agua, porque cuando Susana me llamó y me propuso estar aquí, lo primero que hice fue dudar, porque no estoy acostumbrada a hablar de mí misma, estoy más acostumbrada a hablar de los demás, a contar las historias de los demás. Y al final, en la radio, tes un micro diante y nadie te ve, ainda que te escoite mucha gente. Y también en la televisión pasa lo mismo, tes a cámara, pero llegas de otra manera. Entonces estás más cómoda y no tienes que salir de esa zona de confort que hoy voy a intentar hacerlo. Pero después pensé que se contar esta historia, se contar cómo es el trabajo de una jornalista en un mundo muy masculinizado como es el mundo do deporte, en especial del fútbol, puede servir para que pues, mujeres que estades aquí, o as nenas, incluso a miña filla que estará escoitándome dende a casa, saiba que con trabajo, con esfuerzo, co que un se propoña, puede llegar y cumplir os seus sueños, estar incluso en un mundo no que as mujeres son más bien pocas, pues tenemos dado un paso importante. Así que por eso estamos aquí y muchísimas gracias por convidarme. Vamos a empezar por lo principio, porque al final la pregunta es ¿por qué o deporte? Puedo deciros que o deporte fue una lección porque desde muy pequeña practiqué deporte, todo tipo de deporte, gimnasia rítmica, natación, tenis, balonmano, baloncesto, hasta que me decanté por lo baloncesto. Ahí estuve xogando pues, en Vigo, son de Tui, ficharonme en Vigo, acabé también xogando en Santiago cuando empecé a estudiar la carrera de jornalismo. Hasta que no derradeiro ano de carreira, pues rompí o xeonllo por segunda vez y dicen que, bueno, pues que como no iba a vivir do baloncesto, tenía que adicarme o meu, que era o xornalismo. Y ahí fue cuando decidí que ese amor por lo deporte pues, podía servirme para prepararme en el mundo de deporte y adicarme o xornalismo deportivo. Por eso fui a Madrid a estudiar un máster en jornalismo deportivo, no que ya de entrada nos decantamos de que por qué está reducido o mundo a las mujeres no jornalismo deportivo. En un máster no que éramos 20 personas, mujeres solamente éramos 3. Ahí está la primera diferencia. Hay que decir que, evidentemente, atopáramos comodísimas porque acolléronnos de la mejor manera. En ese mismo máster, dos profesores, profesores que pasaron por allí, todos eran hombres, no había ni una sola mujer. Así que ya sabíamos o que íbamos, que o deporte es un mundo muy masculino. En estos momentos cada vez más hay mujeres, estamos rompiendo barreras. Vamos a verlo después porque tenemos aportación de pioneiras en el mundo de deporte, en el mundo de fútbol, que bueno, pues quisieron colaborar también hoxe conosco. Si algo van a dejar claro, que este mundo es importante, se te esa oportunidad, si alguien aposta por ti. Yo creo que en ese sentido puedo sentirme afortunada, porque cuando rematé yo máster en Madrid, fui a hacer las prácticas a Radiomarca. En Radiomarca, un becario, pues evidentemente no fai o mismo que un redactor. Hacíamos lo que nos dejaban, hacíamos cosas pequeñas. Pero un día, o director de Radiomarca, o que estaré eternamente agradecido, que fue Paco García Caridad, llamóme a su despacho, me dijo que en la emisora de Vigo quedaba sin redactor, sin persona que se encargase de información allí, que se quería ese puesto y hacer para mí. Pues bueno, imaginad vos, volver a casa, estar haciendo lo que me gustaba, un programa de deportes, iba a ser una hora y media por la mañana y una hora por la tarde. Dicen que sí, un momento, pero también puedo decir que cuando saí del despacho de Paco, lo primero que fixen fue pecharme en otra cabina donde hacíamos las grabaciones con un compañero y empezar a chorar como una nena pequeña, porque no sabía si lo que acababa de hacer era una tolemia, se estaba preparada para dirigir uso a un programa, una emisora, después a ilusión. Había esa dupla. Estaba contenta porque iba a tener un trabajo no que me gustaba, pero estaba cagada, perdón por la expresión, porque no sabía lo que me iba a enfrentar. Y ahí empezó un poco pues, a miña carrera. Por eso digo que a veces a xente aposta y aposta porque ve algo. En este sentido, pues Paco García Caridad apostó por mí y mandóme cuando acababa de rematar a carreira y un máster, a dirigir una emisora. Porque hay que decirlo, en Radio Marca Vigo estaba eu, estaba Carolina, que era miña técnico.
éramos dúas persoas para facer pois eso, toda a programación local, que era unha hora e media pola mañá e unha hora pola tarde. Esa andadura tamén foi complicada para min, porque viña bastante verde, hai que recoñecelo. Para min, o digo sempre, o meu máster foi o chegar a Radiomarca, estar aí comendo eu soa, de productora, de redactora, de todo. Teño a sorte tamén, por eso digo que eu creo que para min foi bastante fácil entrar no mundo do deporte, porque tuve facilidades no sentido de cando cheguei a Radiomarca, Vigo, aínda que pasase ese medo inicial, os compañeiros, que tamén eran compañeiros, porque dentro da prensa deportiva en Vigo éramos naquel intre cando empecé hai 20 anos tres mulleres, Antonio Estevez, Rafa Valero, que eran compañeiros do diario Marca e tamén na COPE naquel momento, pois me acolleron como se fora a súa filla. De feito, Antonio Estevez sigo chamando a día de hoxe pai radiofónico. E axudáronme contactos, consellos, todo foi máis fácil. Recordarei toda a miña vida o primeiro programa que fixen en directo, chamábase Directo Marca Vigo, porque, claro, pues era a primeira vez que un se puña diante do micro para falar de deportes nun mundo no que todavía non estaba introducida do todo, porque chegaba de Madrid, de estar 5 anos fora en Santiago facendo a carreira. Tiña que empaparme de todo o deporte. En aquel intre en Vigo había deporte, pero para dar e tomar, desde o fútbol, desde o Celta, Celta B, tiñamos hockey na máxima categoría, baloncesto en cadeira de rodas, baloncesto feminino, baloncesto masculino, había de todo. Entón, tiñas que empaparte absolutamente todo, porque en ese programa, aínda que o fútbol era o que levaba o 90% da programación, o resto tamén era importante. Nese primeiro programa, o meu convidado era Fernando Vázquez, que daquela era adestrador do Celta. Tamén é dicir que daquela era bastante máis fácil chegar aos deportistas, sobre todo no mundo do fútbol, que Cosanos acaba de convertirse nun auténtico búnker, co que tes pouca relación cos xogadores, cos adestradores, todo está moi personalizado nos gabinetes de comunicación, que por unha parte axudan, pero por outra tamén entorpecen. Daquela falabas directamente co entrenador, cos xogadores, e viñan o estudio, algo que agora parece impensable, polo menos nos non temos esa posibilidade co Celta, co fútbol, falamos do fútbol porque merece un capítulo aparte. Fernando Vázquez era ese, o primeiro convidado especial, era o adestrador do Celta. A punto o programa, arrancaba creo que a 1 do mediodía. Pois era 1 menos 5 e Fernando Vázquez non aparecía polo estudio. Entón podedes imaginarvos como estaba eu, primeira vez diante do micrófono, vendo que o protagonista principal que ia levar media hora do programa non chegaba. Pois non chegou, deixoume plantada. Un traballa na radio, e na radio temos que falar. Pois podo dicirvos que ese primeiro programa estiven uns, non sei se minutos ou segundos que foron os máis largos da miña vida, muda, que non era capaz de articular palabra. Estaba Carolina, que puxo un pouco de música, saíu a decirme, vamos, que ti podes, seguimos adiante, pero realmente por eso digo que foi un verdadeiro máster, porque aí é donde un aprende. Que podo dicir? Pois eso, que en Radio Marca disfrutei das miñas primeiras experiencias como no mundo do fútbol e no resto do deporte, que fixen grandes amigos, que os xornalistas de Vigo axudaronme moitísimo, como digo, e que para min foi fácil, aínda que, como veremos despois, estamos nun mundo masculino no que eses micromachismos tamén existen e algún que aquí os poñeremos de exemplo tamén o sufrín. Despois do Celta e de Radiomarca, como dicía Diana, estiven de xefa de prensa do Cometal Celta, que foi o equipo que houbo na máxima categoría do fútbol sala nacional, un ano, unha experiencia maravillosa, na que tamén pois non había mulleres. Era a única xefa de prensa na Liga Nacional de Fútbol Sala. E despois xa rematei na cadena SER, onde levo 15 anos, traballando, como dicíamos, pois en informativos, facendo un pouco de todo, pero encárgome do programa de deportes, do SER Deportivos, que vai a mediodía, e retransmisións dos partidos do Celta, con meu compañeiro Jacobo Buceta, que fai a narración, e eu son o inalámbrico, a persoa que está, agora xa non, porque tamén eso mudaron, a pie de campo, pero aí anos sí que estábamos no céspede, pois sendo os ollos dos que non estaban tan preto do campo, metendo xogadores nos descansos dos partidos e ao final dos partidos tendo esa voz importante.
E ali viví, cando todavía o Celta estaba en segunda división, unha das primeiras experiencias que creo que pode considerarse un micromachismo. Vamos a ver a continuación e logo vou a explicar. Porque isto foi un gol nun partido do Celta, isto foi o que dixen eu. Hai gol en Vigo, Paula! Gol del Elche, le dá a vuelta al marcador, le dá a vuelta al partido, vaya libre directo de Zubiaurre, se la comió notario por su palo, minuto 37 de la primera parte, Celta 1, Elche 2. Sí, non sei se escoitou ben, pero cando dixen se la comió notario, bueno, unha expresión de fútbol, foi unha tragada en toda regla, por detrás se escoitaba un dixo se la comió, dixo se la comió, joder, como está Paula. Pois esa foi a primeira, logo houve unha intervención máis que non teño, pero na que dicía, pois en vez de se la comió, se la tragó, unha expresión así que, bueno, pues que se escucha en infinidad de ocasiones no mundo do fútbol. Ese foi un pouco o puteo que houve. Oh, como está Paula, como está Paula. Pero de aí non só pasou a iso, sino que este audio e outro que facía nese partido acabou un outro programa que se chamaba... bueno, un programa na cadena COPE na que facían montaxes e bromas cos audios dos xornalistas na retransmisión. E a miña pregunta esa expresión a dixera un home tería a mesma repercusión que tivo que o dixera eu. Porque eu sentime un pouco, pois, creo que non dixen nada fora de lugar para que leve esta repercusión de madre mía, como está Paula, que pasa, joder, dixo se la comió. Vamos, foi, insisto, unha tragada en toda regla e unha expresión de fútbol. Por eso digo aí o tema dos micromachismos que algunha vez padecín. Ese foi o primeiro exemplo que vos podo dar, pero tamén un día cheguei tarde, xa estaba tamén na cadena SER e íbamos coa tele a un adestramento do Celta e xa tiña rematado a comparecencia do adestrador. Entón, cando chegamos, lle pedimos ao adestrador se nos podía atender dous minutiños e collerlle un corte de voz porque chegábamos tarde, porque se nos acumulara o día de traballo. Pepe Murcia, que era o adestrador do Celta, nos atendeu, nos dixo dúas cosas da previa do partido, e aí sin máis. E algún compañeiro dixo, te atiende porque eres mujer, porque a nosotros non nos lo haría. E dices, vamos a ver, en que mundo vivimos? O sea, aténdeme porque cheguei tarde e porque non lle custa nada pues, atenderme un minutinho para darme ese corte de voz. Frases típicas como... ti que vas a saber de fútbol, ou cousas así, atípica de como falas ti de fútbol se non sabes nada. Hoxe en día todos somos adestrados de fútbol e o vemos nas redes sociales. Por que unha muller non pode falar de fútbol? Non é que falemos de fútbol por falar, falamos de fútbol porque estamos preparadas para facelo. Entón, eso é algo que hai que mudar, creo, porque ao final estudei unha carreira, fixen un máster en periodismo deportivo, estudo todos os días. Quen diga que imos a un campo de fútbol a estar aí, pasar o rato e decir catro tonterías, pois non, os partidos se preparan. Tanto o narrador, que ten que coñecer de pe a pa o que son os dous equipos, e a persoa que está apoiando e que dá as retransmisións tamén ten que coñecer os equipos, ten que aportar algo diferente, ten que dar datos, e por iso todos os partidos requiren unha preparación. Non sei se estaría preparada, é algo que sempre digo, e logo veremos as que sí que están preparadas neste momento para ser para retransmitir un partido os 90 minutos, un partido de fútbol, para ser narradora. Na cadena SER tamén, hai que dicilo para que vexades tamén esa diferencia, e perdón se vou saltando, pero que se me van acordando cousas, hai 20 equipos en primeira división. Nos 20 equipos hai un home narrando eses partidos. Despois está a figura esa do inalámbrico, que é a miña figura no caso do Celta. Pois, deses 20 equipos, só hai 4 mulleres. Estou eu no Celta, está Nuria Vilamala, que é a compañeira que está en Girona, está Elena de Diego, que é a compañeira que está en Barcelona cubrindo o Español, está Uxu Martínez, que é a persoa que está co Osasuna. 4 de 20. No inalámbrico, xa non falamos dos narradores, que é esa figura... está absolutamente centrada nos homes, aínda que, vamos a ver, temos pioneiras. Para ser pioneiras,
hai que dar unha oportunidade. Por iso volvemos ao principio, na que eu creo que sí que tiven moita sorte porque sí que apostaron por mí na chegada a Radio Marca e que sí que apostaron por mí en Radio Vigo, no que ademais do fútbol pues, teño narrado algún partido de baloncesto cando había baloncesto aquí na categoría Leboro para a televisión. É dicir, eu síntome bastante, non sei se recoñecida no sentido de que tiven oportunidades. Que podería haber máis, sí, é o que dicía, pois se me din que teño que narrar un partido do Celta aos 90 minutos o que fai o meu compañeiro Jacobo Zeta, non sei se sería capaz e se me vería preparada, porque sí que requeriría moitísimo tempo de preparación. Vamos a agora empezar pois, a ver tamén, porque teño que dar as grazas a todas as persoas que ides a ver a continuación, porque a miña testemunha esta que estou vos a contar é todo o que eu vivín, pero as mulleres nestes últimos anos teñen dado pasos moi importantes de cara a esa igualdade no mundo do deporte, no que insistimos, eu creo que iso está máis que claro, segue sendo un mundo no que os homes teñen todo o poder na dirección e no resto das toma de decisións. Na cadena SER temos unha xefa de deportes, Laura Martínez, é un avance importante. Pero para que hoxe eu estexe aquí, outras mulleres tamén teñen esa oportunidade e grazas a outras que nos foron abrindo camiño. Por eso, que vayamos dando pasos, e se todo isto sirve para que outras mulleres que veñen detrás o teñan máis fácil e que saiban que sé que se pode chegar, pues será importante. Decía aí, facerse un oco nun mundo moi masculinizado. Eso é o que é o xornalismo deportivo. Esta muller, Mari Carmen Izquierdo, que xa ten falecido, foi a primeira muller en informar, xa non digo en facer outra cousa, senón en informar sobre deporte en Televisión Española. Foi toda unha pioneira e grazas a ela abriuse o camiño para que outras mulleres poidésemos adicarnos a algo que seguramente lle gusta moitas, que é o deporte. E despois, quen non coñece a Paloma del Río? Toda unha absoluta pioneira. É a voz dos Xogos Olímpicos, temnos dado as mellores retransmisións, natación sincronizada, ximnasia rítmica, hípica, fai todo o que lle dé a gana. É un exemplo absolutamente para todas as xornalistas e eu creo que tamén para todas as mulleres. Máis de 35 anos dando visibilidade aos deportes minoritarios. E hoxe tamén quere estar aquí connosco e nos fai esta reflexión do que ten sido o seu traballo no deporte. O papel da muller en estes anos ha mellorado un poquito, pero un poquito nada más. Porque sigue siendo esa figura decorativa más bien de atrezo para las retransmisiones. El peso de la retransmisión suele llevarla un hombre, especialmente en el fútbol. Y en los programas deportivos, no tenéis más que hacer un repaso rápido a los programas deportivos que hay y miréis quién lo presenta, quién lo dirige, cuántas mujeres hay. Seguimos siendo pocas. Cuesta mucho trabajo, nos ha costado mucho trabajo, a mí me ha costado mucho trabajo, pero todo se demuestra a base de profesionalidad. Si tú estás bien preparada, no tienes por qué tener miedo. Al final, eso termina por salir. Pero hay que estudiar mucho, y hay que ser perseverante, y hay que ser constante, y hay que prepararse muy bien. Eso es lo que te va a distinguir de estar en el montón o ser un poquito más experta en una materia. Y ya que en el mundo del fútbol hay un apelotonamiento de gente por querer estar, pues dedicaos a otra cosa, dedicaos a otras especialidades. Buscad el deporte femenino, el deporte olímpico, el paralímpico que necesita tanta ayuda. Porque lo que hay es overbooking en el mundo del fútbol, tanto en categoría masculina como en femenina. Todos quieren estar allí, todos quieren ser tertulianos del chiringuito. Y a mí me da una pena pensar en esa pobreza, en esa aspiración tan pobre, que no digo que no sea digna, que lo es, pero hai moito máis allá do fútbol. Hai moito máis alá do fútbol, pero, sen dúbida, o fútbol levase o 90% o 100% incluso nas televisións e en todas as radios. Despois falaremos, ou intentarei vos explicar, ou contestaredesme vos, a dictadura da televisión, porque dicía Paloma que en moitas retransmisións as mulleres están aí como un simple obxeto decorativo. Logo falaremos deso, porque temos máis pioneiras, María Escario e Olga Viza foron referentes na televisión, na información deportiva. E logo, hai que telos. Para que as mulleres poidan chegar, temos que ter eses referentes nos que mirarnos e dicir que sí se pode
alcanzar o soño. De ahí que se sean tan importantes figuras como a de Mónica Marchante, un rostro imprescindible nas retransmisións futbolísticas grazas ás entrevistas que fai diferentes nos palcos. Sara Carbonero, quen non a coñece. E aquí tamén vamos a que foi unha muller moi criticada por ser guapa, cuestionada a súa valía en todos os pés de campos que facía no Mundial. Moita xente machacou na en Twitter, nas redes sociais, en todos os estamentos sociais, cada vez que estaban pendentes de que se cometía algún error para machacala. Aquí temos dúas mulleres nas que me quero deter tamén e que tamén van a trasladarvos o que sinten, porque Danae Boronat e Sara Jiménez foron dous pioneiras, dúas mulleres que fixeron historia no mundo do fútbol. Danae Boronat foi a primeira muller en narrar un partido de primeira división para a televisión. A primeira muller en narrar un partido para a televisión. Foi un Atlético de Madrid-Sevilla. E Sara fixo historia, no seu caso, por ser a primeira muller en narrar un partido, pero neste caso para a radio, para a cadena SER. E as dúas tamén están hoxe aquí connosco. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para mí el poder narrar ese primer partido, una mujer narrando un partido en televisión a nivel español, en castellano, lo que supuso fue la demostración de que sí podía hacerlo, de que llevaba meses preparándome como un reto personal y de que, por supuesto, teniendo en cuenta los años que llevaba de trayectoria cubriendo fútbol, el conocimiento y la pasión que tengo por este deporte y por la comunicación y el periodismo, pues por supuesto que podía hacerlo y lo demostré. Más allá de eso, la importancia que tuvo ese día es el romper un techo de cristal que tenían muchas mujeres, muchas niñas, muchas estudiantes de periodismo, muchas apasionadas del deporte y del fútbol, que de repente han dicho, ¿y por qué no? Creo que si ha costado tanto es por varias cuestiones y voy a señalar las dos más importantes. Una nos afecta a nosotras, a las mujeres. El hecho de que no hubiera habido referentes en esto limita mucho, ¿no? Y creo que la mayoría de mujeres pensábamos que no seríamos aceptadas. El miedo a la crítica, el miedo al que dirán, el miedo al fracaso. Y otra de las razones, incluso más importante que la primera, es que ningún jefe, ningún responsable, ningún hombre con capacidad de decisión y de mandar había decidido arriesgar, porque al final el riesgo que supondría poner a una mujer a narrar pues supondría críticas, dudas, ¿no? Y ningún hombre está dispuesto a arriesgar por el hecho de la igualdad, ¿no? Danae Boronat, esa primeira muller en narrar un partido para a televisión. A dificultade, o medo que temos as propias mulleres de facer algo diferente, afrontarnos as críticas. Esta, como dicimos, pois é Sara Jiménez, que foi a primeira en facelo, pero na radio. Eu tamén fui unha vez unha chica a la que non habían llamado nunca e alguén por primeira vez me dio a oportunidade. Eu creo que falta valentía, falta confianza en nosotras. Tengo la sensación de que siempre hay que estar demostrando, ¿no? Que no saben nunca cómo lo harás, si no lo has hecho nunca, igual no te sale del todo bien, que siempre tienes que demostrar que sí, que lo sabes hacer, o que por lo menos puedes aprender a hacerlo, porque yo creo que nadie nace enseñado, ni hombres ni mujeres. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola, porque si no nos dan la oportunidad, nunca vamos a poder demostrar que sí, que lo podemos hacer, nunca vamos a poder seguir aprendiendo para hacerlo, si no lo demuestras, si no te ven, no te conocen para darte otras oportunidades. Entonces, es un círculo del que cuesta mucho entrar, cuesta mucho encontrar a esa persona que realmente apueste por ti, que vea algo en ti y que diga, yo creo que lo vas a hacer bien. Y a partir de ahí, pues eso, que te salgan otras oportunidades, pero no creo que haya la confianza suficiente en nosotras ni que realmente crean que podemos hacerlo. Y todo esto viene porque quien toma las decisiones son hombres. Pues un poco a misma conclusión. Al final hay que apostar, teñen que estar ahí. Cada vez hay más. Nas retransmisións deportivas, no fútbol, insistimos, porque facemos ese aparte con este deporte, porque elevase todo. Tamén fixo historia esta rapaza, Alba Oliveiros, porque foi a primeira en convertirse en narrar os partidos, podemos ver todas as fines, escoitala neste caso, en Movistar Plus, facendo as retransmisións dos partidos. Ela nos envía este mensaxe,
e despois veredes o que sufriu na súa primeira retransmisión. E me hizo mucha ilusión. Cando me enteré, lo primero que hice fue gritar, saltar. Estoy muy, 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 muy contenta. Es cierto que ha sido complicado, porque es algo que yo no venía haciendo de manera asidua, más allá de haber narrado partidos de FIFA o resúmenes de 12 minutos. Nunca antes un partido de 90, pero estoy notando una progresión inmensa, estoy aprendiendo muchísimo y yo creo que es lo que necesitaba, ¿no? Partido. Llevo ya, ya he perdido la cuenta, más de 100 seguro, entre primera y segunda. Y la verdad que el feedback que he tenido ha sido muy positivo de jefes, de compañeros. Estoy muy ilusionada y muy contenta con todo ello. Es cierto que al principio chocó un poco, sobre todo en temas de redes, ¿no? Es raro también para mí, yo nunca había escuchado a una mujer narrar de manera tan continuada, ¿no? Y yo creo que todos de poco a poco se van aclimatando a ello, estoy yo también voy mejorando y ahora mismo estoy en un momento de aprendizaje continuo, de mucha ilusión, para mí es que es lo que más disfruto. Espero que siga y que las aguas se calmen un poco en cuanto a una mujer narrando fútbol masculino. Chocou porque era das poucas mulleres, das poucas, no, a única. Logo tendremos a Andrea Segura, que neste caso os fai para Dazón, para outra plataforma que dá o fútbol de primeira división. Chocou e Alba Oliveros, a primeira vez que narrou ese partido, pois tivo que afrontarse a este tipo de tweets nas redes sociais. Saquei tres, pero destes había milleiros, porque era diferente, nin mellor nin peor. No mundo do fútbol, ao final, cada locutor ten as súas cousas. Poden gustarnos máis, poden gustarnos menos, haberá o quen o faga mellor e quen o faga peor. Pero pongo la Liga e está Alba Oliveros comentando: dolor, inmundicia, asco, repelús. Si esta tía no estuviera buena, curraba en el McDonald's. Procedo a ver el partido en catalán. Uno. No sé si leéis esto, pues ella decía que tenía un tremendo hormiguero de mariposas en el estómago que solo me permite esbozar una gigante esta sonrisa y articular la palabra gracias en una de sus primeras retransmisiones por el retorno que había tenido. Ni puta idea, mucha rodilla veo ahí, postdata, no os la vais a pillar. O por el tema de igualdad ya empiezan a intoxicar el fútbol. Incluso alguno hablaba de hasta cáncer y muérete, o sea, para que os fijéis o que tivo que soportar Alba Oliveros nese primeiro partido. Só polo feito de ser muller e de facelo diferente un home. E que ao final es que estamos ante o feito de ter que demostrar máis por ser muller. Nun examen constante, calquera cousa que, digamos, analízase por lupa, porque non se está acostumado a que o diga unha muller, e como dicimos, ao final, o ser un sector históricamente masculinizado, a opinión dunha muller non ten que ser válida. Nin puta idea de fútbol, testí. Así de veces escoitamos esa expresión. Hai mulleres preparadas, o dicía antes, ao final non estamos ali diante, ponche un micro e diso primeiro que te sae, non. Os partidos se preparan, estudas, colles datos, hai que, o dicía Paloma de Río, diferenciarse dos demais. Esta é Andrea Segura, a outra muller xunto con Alba, que narra partidos en primeira división en Dazón. Previo a isto, fixo partidos de Eurocopa Feminina, fixo partidos da Champions, o sea, ten unha experiencia seguro que moito maior que moitos outros homes, por eso está na televisión. La verdad es que ha sido un camino de salir todo el rato de la zona de confort, donde sí que es verdad que pues ser mujer ha puesto el foco sobre mí, por suerte cada vez hay más compañeras en otros medios de comunicación, como Alicia Arévalo, como Lana de Boronat, que también fue una de esas mujeres que puso las primeras piedras, muchas compañeras en radios, en televisiones nacionales, también Alba Oliveros, en fin, muchas compañeras que poquito a poco van cogiendo voz y van sumándose a esta profesión que a priori, pues, como sabéis, estaba dedicada solamente a los hombres. Y bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir cogiendo más espacios, vamos a tener las mismas oportunidades, espero, que no nos cojan por ser mujeres, pero que sí nos den las mismas opciones al serlo, ¿no? que al resto de nuestros compañeros.
Y bueno, que cuando llegues a un estadio, como alguna vez me ha pasado a mí, a la zona de narradores y de comentaristas, no me digan, no te pongas ahí, que eso es para el narrador, ¿no? Directamente entiendan que yo puedo ser también la narradora, mis compañeras pueden serlo y lo podemos hacer igual que el resto de nuestros compañeros. Lo decía claramente, Andrea, no queremos estar ahí por ser mujeres, por el tema de igualdades, sino por la valía que tenemos y porque estamos preparadas. Micromachismos, pois os que os comentaba eu que vivín en primeira persona, pero tamén pois titulares deste senso que non só afectan a xornalistas, senón que tamén o temos visto nas Olimpiadas coas deportistas. As 10 xornalistas, las 10 periodistas máis guapas del Mundial, por favor. E aí pois aparece un ranking, porque la noticia continúa, con el nombre de la periodista, unha fotografía, y no sus méritos, sino lo bella que es, perdón. Y después, María Gómez, que fue la encargada de hacer el Mundial hace unos años para Mediaset, pues por la calle tuvo que vivir un micromachismo. ¿Cómo te llamas, guapa?, le dijo uno mientras le hacía una entrevista. Pues este tipo de cosas las vivimos constantemente las periodistas, sobre todo en el mundo del deporte. Para rematar, tamén quero contar co testimonio de dúas compañeiras da Cadena SER. Esta é Sonia Luz, compañeira de deportes, leva máis de 20 anos na SER e ten feito de todo. Fixo paralimpiadas, fixo deporte feminino, fixo fútbol e productora, fixo informativos. Ahora, recentemente, tamén ten narrado partidos do Mundial Feminino. Como di ela, pois, facer historia e pouco a pouco seguir conseguindo que as mulleres ocupemos o noso lugar. Jamás, 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 e cando digo jamás es jamás, pensé que unha mujer, unha persona como yo, podría realizar todas estas tareas en el periodismo deportivo. Lo consideraba imposible porque el periodismo deportivo sigue siendo un ámbito mayoritariamente masculino, pero cada vez hay más mujeres en el periodismo deportivo y además mujeres haciendo tareas que hasta hace bien poco pensábamos que no se podían hacer. Para mí la clave está en pelear muchísimo, muy duro, y también en conseguir que te respeten. No es nada fácil porque es pelear contra los límites establecidos, no solo los que te ponen los demás, los que te impone la gente que tienes alrededor, sino los que te impones tú misma, porque yo, por ejemplo, jamás hubiera pensado que podría ser narradora. Pensaba que eso simplemente las mujeres no lo podíamos hacer, y cada vez hay más y con más presencia. Es verdad que en estos 20 años yo al menos he vivido una evolución bastante notable en cuanto a la presencia de la mujer en el periodismo deportivo. Se pueden ver mujeres presentando programas, se pueden ver mujeres narrando fútbol, narrando todo tipo de deportes. El problema es que todavía quedan muchas otras plazas que conquistar. Esta de Marta Casas, compañera también de SER, creo que una de las mejores narradoras que tiene este país. Só que, de momento, as oportunidades están tardando bastante en chegar, pero se tedes a oportunidade, fai baloncesto para Dazón, fixo moitas cousas, é unha verdadeira crack. Yo personalmente siempre he creído en el trabajo, sigo creyendo en ello, en premiar el trabajo, la valía, el esfuerzo, y olvidarnos de los géneros, olvidarnos de las cuotas y olvidarnos de si alguien es mujer u es hombre. A lo largo de todos estos años es innegable que las mujeres en el mundo del deporte nos hemos encontrado con muchísimas barreras, muchísimos problemas que están instaurados en la sociedad y que por suerte se están empezando a acabar, que no han terminado todavía. Simplemente críticas por el hecho de que, yo no lo olvidaré nunca, hubo una vez que me tocó presentar un programa en la cadena SER a las 3 de la tarde y entonces unos minutos antes en las redes sociales se anuncia, va a empezar el programa con... En esa oportunidad era con Marta Casas. No había empezado el programa y ya directamente habían llegado algunos comentarios de personas a través de esas redes sociales diciendo no es mujer, no tiene ni idea, o no, pues que se vaya a limpiar, ¿no?, o que se vaya a planchar. Bueno, por suerte, ese tipo de comentarios tan desagradables y en los que ni siquiera me has dado la oportunidad de escucharme, de valorarme, de saber si sé o no de lo que voy a hablar por delante, bueno, pues por suerte... ese tipo de comentarios están empezando a desaparecer. Os dicía antes o da dictadura da televisión, os dicía Paloma del Río, os lanzo a pregunta de se crendes que na televisión ten o mesmo peso o home que a muller? O mesmo peso no sentido de que hoxendía no fútbol, nesas retransmisións, a muller
ten que, o parece que ten que vir acompañada dunha imaxe, que é unha rapaza guapa que chame a atención da cámara, que non sei, que algo que non pasa con homes. Non sei se aí está de acordo, era un pouco así como quería rematar, porque temos esa sensación de que non é o mesmo o que ten que aportar a muller que o que ten que aportar o home. En ese sentido, seguramente moitas mulleres moi válidas quedanse fora do mundo da televisión porque non veñen acompañadas desa imaxen que reclaman os xefes para estar diante dela. Moitísimas grazas. Se tendes algunha pregunta... perdón se atropellei un pouco saltando, pero os nervios ao final pasan factura e isto, como dicía antes, non estou acostumada de todo. Vale, pois iniciamos entonces a rolda de preguntas, vou non pasar por aquí diante, hai unha compañeira por aí con un micro tamén. Vai a falar esa señora. Hola, bueno, primeiro, enhorabuá, Paula, por ser pioneira, por dedicarte a isto, por poñer unha voz distinta nun deporte, nos deportes en xeral. Enhorabuá pola charla, gustoume moito. Gracias. Teño unha pregunta relativa a algo que dixo Darae Boronat, ¿no? Ela decía que por retransmitir o primeiro partido, ser a primeira muller en retransmitir un partido completo, que rompeu un teito de cristal. A miña pregunta é, para saber a túa opinión, ti crees que realmente ese teito de cristal xa está roto? Non. A ver, rompeu uno ou fixo un burato nel, non? Foi a primeira que botou a cabeza, queda todavía moito por facer. Escoitábamos a Danae, que foi a primeira a narrar ese partido, que Sara o fixo na radio, pero foi un partido. As dúas fixeron un partido, despois fixeron algún de mundial, e logo temos esa presenza que si teñen Alba e Andrea Segura nas retransmisións a diario e de forma semanal neses partidos, pero son dúas mulleres. En Dazón e Movistar haberá outros, non sei, 10 narradores, e dentro de 20 narradores dúas mulleres, non creo que sexa romper o teito de cristal. Creo que foi facer un buratiño no que asomar a cabeza e pouco a pouco ir colándose dentro dese mundo, sobre todo no tema dos narradores, que está tan vetado para as mulleres e que son neste caso está dominado por homes. Os pasos fanse camiñando. En este caso, pois, creo que estáse a dar ese primeiro pasiño para que pouco a pouco as mulleres teñan ese peso tamén nas retransmisións deportivas, pero, tamén o dicían moitas delas, se non apostan por nós, por moito que nos ofrezamos, se non hai unha persoa que diga sí, ti vas facelo e vas facelo ben, non, as oportunidades non chegan por si soas. Paula, bueno, en primer lugar, enhorabuena por la charla. Me ha gustado muchísimo y me ha resultado muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta desde, bueno, primero que sepas, yo no soy nada futbolera, con lo cual no estaba nada familiarizada con muchas de las cosas que has contado, pero me ha llamado la atención todas estas mujeres, ¿no?, que son periodistas, que pues la que se va al mundial, la que está en la radio, etcétera, que todas son increíblemente guapas. Entonces me ha llamado mucho la atención como pensando, ¿será ese como el requisito de ese mundo de hombres que las ponen ahí como para ser también un objeto que les guste a ellos? No sé, me ha resultado como muy llamativo que todas fueran tan guapas. Es lo que te decía al final de la dictadura de la televisión. Es que estamos en la pregunta, ¿buscamos mujeres válidas? Que yo creo que sí. Pero que tengan esa, o que vengan acompañadas de esa imagen, que sean guapas. No sé si por el hecho de atraer más espectadores, no creo que sea ese el factor, porque al final tienes a los hombres, pero sí que llama la atención que no ves eso en los hombres. Es decir, que ves a cualquier hombre, sea guapo, más, claro. Menos guapo, pero sí que la mujer tiene que cumplir como ese canon de belleza. Claro, pero no sé si ves algún tipo de solución ahí, pero pensaba, ¿por qué no ponen a personas pues, más de a pie, más normales? Más a pie, más normales, y que a veces pueden que estén más preparadas. Exacto. Que es lo que decía yo, que muchas mujeres igual se quedan fuera estando más preparadas que otras que pueden tener más imagen para... Pero claro, eso ya no depende de nosotros. Uh-huh. O sea, depende del que está ahí dirigiendo y que quiere esto para la televisión.
Es difícil no encontrar una chica despampanante como las que hemos visto. No habéis visto a Danae, también es una chica rubia, guapísima. No lo sé, ahí ya me pillas porque realmente no creo que esté en nosotras, sino que está en los que mandan. Que, y lo decían algunas de ellas, la mayoría también son hombres. Gracias. Gracias, Paula. Le damos el aplauso final a Paula Montes. Gracias. Mary. Vale, una. Sí, pero la última, las mujeres, perdón, que opinan son puntuales. Me dijo fuera que me tenía que hacer una pregunta, si no me la hace va a reventar. Venga, sí, perdón, no sabía. Bueno, realmente lo que iba a ser una pregunta es un debate, porque al final el resumen va a ser exactamente el mismo. De siempre. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tú y yo nos conocemos de sobra, trabajamos muchos años juntas. Yo he cubierto los últimos 3 mundiales y me he quedado muy asombrado, por ejemplo, en el último, en Qatar. Sigo durante, o sea, 3 mundiales son 12 años. Sigo viendo las mismas caras en los puestos importantes y en el terreno de juego, pues la guapa de turno que va rotando, porque llega un momento en que tu imagen ya no vale para nada. Esto es así. Y entonces tiene que venir un relevo. Que hay casos puntuales como las chicas que hemos visto y también otros muchos sitios, sí es cierto, pero el problema es, para mí, el gallinero. Esto no es una cuestión de cuál es el problema, la gallina o el huevo. Hay muchos huevos que quieren llegar ahí. El problema es el gallo, que es el que está decidiendo. Y las plazas que hay que conquistar, como decía una de ellas, ahí está el problema. Ya ni siquiera es un problema del sector del periodismo deportivo. Es un problema de la sociedad en general. Los últimos 13 años he estado trabajando en Rusia. En Rusia es donde mayores retos profesionales he tenido y las grandes oportunidades que he tenido han sido porque los grandes puestos directivos son mujeres. Todo el mundo habla de Rusia como si todos conociéramos Rusia y en este foro quizás Calaf y yo somos las únicas que hemos vivido allí. Y esto es así. Los grandes puestos directivos, la mayoría, no voy a hablar de política, hablo de otros sectores, son mujeres y ellas sí confían en ti. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Al final es un problema social. Evidentemente, la televisión, yo he trabajado en televisión 30 años y es así. Bueno, tienes que tener cierta imagen, tampoco tienes que ser una modelo. Si quieres ver a modelos, puedes sintonizar el canal de Victoria's Secret y el resto somos mujeres normales que damos información. Y la información puede ser buena o no. Aquí hay que esforzarse constantemente, como los hombres, exactamente igual. El problema es esa persona que decide. Y eso es lo que para mí hay que cambiar. Bueno, la pregunta era, ¿cómo podemos cambiar eso? Es un tema social, claro. Y creo que no tengo respuesta, porque además claro, tu reflexión ha sido perfecta y es lo que estábamos diciendo. Que es que al final es el que, si el hombre está ahí para decidir, nosotras poco tú mismo has dicho, es cuestión de la mayor vez de suerte. Claro. Suerte. Y la suerte no siempre se consigue de la manera que nosotros pensamos. Eso es así. Claro que hay mucho trabajo detrás, pero ahí radica para mí el principal problema y la evolución. La verdad, no quiero ser pesimista, pero en mis últimos 20 años, en el terreno deportivo sobre todo, es mínima. Al revés, sí. Reflexión, ya no tengo ni con contestarle, Susana. Aplauso final, entonces, para Paula Montes. Muchas gracias.